están? Sean todos bienvenidos, ya saben, a su comunidad delicias. El día de hoy les traigo una recetita súper rápida de estas recetas que necesitamos para salir del apuro entre semana. Muchas veces no sabemos ni siquiera qué cocinar. Muchas veces tenemos el tiempo ya muy limitado y queremos cocinar algo súper rápido. Bueno, pues esta es una de esas riquísimas recetas. Por supuesto, súper rápida de preparar, pero no por ser rápida deja de ser deliciosa. Lleva muy poquitos ingredientes, en 20 minutitos tendrán lista su comida y bueno, pues le va a encantar a toda la familia. Vamos a preparar unas riquísimas calabacitas a la mexicana que pueden ser con crema o sin crema. Esto es opcional al gusto de cada uno de ustedes. Acompáñenme para conocer los ingredientes. Para nuestra deliciosa y muy muy fácil recetita vamos a ocupar los siguientes ingredientes. De 7 a 8 calabazas ya previamente lavaditas, desinfectadas y con los dos extremos cortaditos. Tienen que ser calabazas de medianas a grandes. De 7 a 8 jitomates, los cuales también ya tienen que estar previamente bien lavaditos. Una cebolla completa la vamos a usar, tiene que ser una cebolla de mediana a grandecita. Vamos a ocupar también unos chilitos chipotle, los cuales los pueden ocupar secos, así como el caso que yo tengo aquí, pero los van a cortar en cuadritos. De estos vamos a ocupar aproximadamente unos 30 gramitos. Puede ser chile seco, les decía, o también pueden usar chile chipotle del que viene en las latitas. Vamos a usar también aproximadamente 400 a 500 gramos de queso fresco. Este puede ser del queso que ustedes quieran o incluso lo pueden sustituir por queso panela, queso canasto, bueno, el queso que ustedes elijan. Vamos a ocupar también finalmente una latita de media crema. Aquí yo tengo de esta marca, pero en realidad puede ser de la marca que ustedes quieran, pero que sea una latita de media crema. Probablemente no la vamos a usar toda, tal vez vamos a usar nada más media latita. Bueno, pues vamos a comenzar la preparación de estas riquísimas calabacitas, que realmente es algo súper, súper rapidísimo. Lo primerito que vamos a hacer es cortar nuestras calabazas. Aquí en este caso yo las voy a cortar en cuadros, pero aquí es a su elección. Hay mucha gente que prefiere prepararlas en rebanaditas, hay mucha gente que prefiere cortarlas en tiritas largas. Esto es a su elección, las pueden cortar como ustedes quieran. Eso no va a alterar para nada ni el sabor ni el resultado de nuestro guiso. Pero en lo personal a mí me gustan en cuadros, no muy pequeños, cuadros medianitos, más o menos de aproximadamente unos 2 centímetros. Una vez que tenemos ya cortadas en cuadritos nuestras calabacitas, ahora vamos a cortar nuestros jitomates igualmente en cuadritos. Los vamos a cortar aquí sí, cuadritos lo más pequeñitos que podamos. Les tienen que quedar cuadritos más o menos de este tamaño. Son aproximadamente cuadritos como de 1 centímetro cúbico, más o menos, algo así. Y lo mismo vamos a hacer con todos nuestros jitomates. Ya tenemos aquí cortaditos nuestros jitomates. Muy bien, ahora vamos a cortar nuestra cebolla. Igualmente la vamos a cortar en cuadros pequeños, no muy grandes. Para ello yo lo que hago primero es cortar la cebolla por la mitad y posteriormente comienzo a cortarla de esta forma. Para ir formando los cuadritos. Muy bien, y ya que tenemos nuestra cebolla también aquí muy bien picadita, finalmente vamos a cortar también en cuadritos nuestro queso. Una vez que ya tienen cortados todos nuestros ingredientes, calabaza, jitomate, cebolla, chiles y queso, ahora sí vamos a colocar nuestra cebolla en una cacerola en la estufa. Vamos a colocar en nuestra estufa una cacerola a la cual le vamos a agregar un poquito de aceite. El aceite es suficiente para comenzar a sofreír nuestra cebolla, más o menos como un cuartito de taza. Vamos a dejar que nuestro aceite se caliente un poquito y una vez que ya se encuentre caliente vamos a agregar nuestra cebolla. Vamos a mover
perfectamente nuestra cebolla para incorporar con el aceite. Y vamos a mantener aquí sofriendo hasta que veamos que nuestra cebolla tome un color un poco transparente. Una vez que nuestra cebolla adquiere un color un poco transparente, vamos a agregar nuestro jitomate. Y vamos a incorporar todo perfectamente. En este momento vamos a tapar nuestra cacerola y la vamos a dejar que se sazone un poquito con la cebolla. Más o menos unos 5 minutitos vamos a dejar que se sazone bien aquí nuestros dos ingredientes. Una vez pasados los 5 minutos, vamos a destapar nuestra cacerola. Ya vemos que aquí el jitomate ha tomado una tonalidad como un poco más anaranjadita. En este momento vamos a agregar el chile chipotle. Lo vamos a incorporar todo muy bien. Y nuevamente vamos a tapar nuestra cacerola por unos minutos para que el chile comience a sazonarse con nuestros otros dos ingredientes. Vamos a mantener a fuego bajo y tapamos. Nuevamente ya pasaron nuestros otros 5 minutos. Vamos a comenzar a agregar nuestras calabazas. Comienzan a incorporar muy bien con sus calabazas. En este momento vamos a poner un poquitín de consomé en polvo, o a quien no les agrade usar consomé, pueden usar un poquitito de sal de grano. Para ello vamos a abrir un huequito en el centro de nuestra cacerola y ahí vamos a agregar nuestro consomé. Yo voy a agregar lo que sea equivalente a un cubito de consomé o una cucharadita de consomé. Incorporamos muy bien todo para desintegrar el consomé y las vamos a dejar aquí tapaditas y a fuego medio hasta que comiencen a hervir y a hacerse más suavecitas. Vamos a destapar nuestras calabacitas. Ya están aquí hirviendo. Vamos a moverlas un poquito. Ya casi están listas, realmente les falta muy poquito tiempo de cocción. En este momento vamos a agregar nuestro queso. Y recuerden, incorporan todo. Muy bien, y vamos a dejar unos 5 minutitos más para que termine su cocción ya con el queso. Las vamos a dejar tapaditas, recuerden, y a fuego de bajo a medio. Muy bien, y antes de que las retiren del fuego, vamos a corregir el sabor. Tienen que probar sus calabacitas y si les falta sal, ya sea que le agreguen un poquitín de consomé en polvo o un poquito de sal de grano. Tapamos nuevamente nuestra cacerola y la vamos a dejar aquí unos minutitos. Muy bien, ya tenemos aquí listas nuestras calabacitas. Vamos a servirlas. Se ven deliciosas, huelen riquísimo. Y vamos a acompañar nuestras calabacitas con un poquitín de cremita. Por supuesto, para aquellas personas que les guste la crema, las vamos a acompañar con un poquito de cremita. Quienes no sean muy afectos a la crema, las pueden degustar así, de esta manera. O bien, quienes no puedan consumir crema, por supuesto, también las pueden consumir así solitas. Les aseguro que les van a saber deliciosas. Así riquísimas. ¿Qué tal? Miren, qué riquísimas nos quedaron. Y wow, chicos, esta sería nuestra receta del día de hoy. Una receta que realmente es súper rapidísima, como se dieron cuenta, muy fácil. Y que bueno, pues si no sabes qué cocinar,
seguro te saca del apuro. Espero que les haya gustado nuestra receta, que les queden deliciosas sus calabacitas y por supuesto no olviden darnos muchos likes si la receta les gustó. Ven qué rápidas fueron nuestras calabacitas y además deliciosas. Estoy segura que les quedaron súper riquísimas y van a encantarles a toda su familia. Y bueno, pues recuerden chicos, chicas, suscríbanse a nuestro canal. La suscripción es gratuita y encontrarán muchas, muchas cosas y muchas recetas en nuestro canal. Recetas de postres. Ahora que ya estamos en la temporada navideña, vamos a empezar a trabajar con recetitas riquísimas navideñas que van a poder preparar para su cena de Navidad, para su cena de Año Nuevo o simplemente para esta época que ya se acerca de vacaciones. Espero realmente que nuestra receta les haya gustado mucho. Danos muchos likes si te gustó, no lo olvides. Y por supuesto, comparte nuestros videos. Queremos que nuestra comunidad sea cada vez más grande. Tú ya formas parte de la comunidad Delicias, pero comparte con los demás que aún no forman parte. Todos son bienvenidos a nuestra comunidad y por supuesto les compartimos nuestras recetas con muchísimo amor. Así que bueno, pues no me queda más, chicos, chicas, que despedirme de todos ustedes mandándoles miles de besos, un abrazo enorme. Pásenla súper en este día. Hasta la próxima. Bye.